Muy bien, señores, pues hace ya bastante tiempo que quería hacer este go-kart volador. Y de hecho hay muchos grupos de internet allá afuera en donde explican cómo hacerlo, tips para mejorarlo, etc. La verdad es que es bastante sencillo y lo único que tienen que hacer es imprimir la plantilla, que van a poder encontrar allá abajo en la descripción. Mi plantilla es de Yoshi, entonces después de imprimirla hay que recortarla y pegarla para pues hacer la plantilla de tamaño real. Y después de recortar todo el contorno, lo vamos a pasar al foam board. Ya saben, ese material que utilizamos en el aerodeslizador o en la impresora de dinero. Así que vamos a pegar a Yoshi para marcar todo su contorno y pasarlo al foam board. Pero además vamos a utilizar este diagrama, que le pueden poner pausa al video para ver las medidas. Y pues bueno, lo vamos a pasar también al foam board y lo vamos a recortar. Ahora, en la parte de atrás tiene esta especie de alerones que tenemos que recortar de esta forma para que tengan el juego suficiente y se puedan mover. Y los vamos a reforzar con silicón caliente. Entonces le ponemos silicón caliente y retiramos el exceso con un pedazo de foam board viejo. En donde está Yoshi, en la parte de atrás hay un timón que también tenemos que recortar de esta forma para poder controlar la dirección de nuestro go-kart. Entonces hacemos el mismo proceso. Ahora, para fijar el motor necesitamos hacer una base. Las venden ya hechas, pero iba a tardar un poco en llegar, entonces me encontré un pequeño tubo de aluminio que lo recorté en cruz, un centímetro más o menos, y lo fui doblando poco a poco hasta abrirlo de esta forma. Después medí la distancia de los orificios del motor y los pasé a este soporte, y pues hice los orificios con ayuda del Dremel. Tengan mucho cuidado. Bien, pues pinté la base para que se viera mejor, recorté los orificios y le metí los servos que van a controlar los alerones y el timón. Y pues hay que fijarlos con un poco de silicón caliente, no necesita mucho. Después tomé las orillas de nuestro go-kart y se las pegué de los dos lados. A cada lado lleva una, con la parte ancha que diera hacia el frente. Después a Yoshi, a la parte central, le corté unas cejas para que se fijara bien en el cuerpo del go-kart y no se recorriera, y lo pegué también con silicón caliente. Después le soldé las terminales a los motores y al ESC, al controlador de velocidad. Pegué el motor con su soporte en el orificio destinado para eso. Les digo que está súper sencillo hacerlo. Después viene algo que es un poquito tardado. Si ustedes pueden conseguir foam un poco más grueso, les va a servir. Pero si no, yo corté 5 capas del foam board, las pegué una tras otra y después le pegué la impresión de la llanta, pues para que se viera como una llanta de verdad. Y para que durara más y se viera bien, le puse cinta de aislar alrededor. Eso ayuda a mantener todo en su lugar y se ve como una llanta de verdad. Después, con un gancho de ropa, de estos de alambre, en el diagrama hay unas medidas para hacer una especie de S. Vamos a necesitar 2 de esos, así que vamos a recortar el alambre y lo vamos a doblar con las medidas del diagrama. Y vamos a tomar el lado más largo y lo vamos a clavar en la espuma entre los dos cartones, en la parte del frente de nuestro go-kart, de esta forma. Después, si quieren, lo pueden pegar con silicón caliente. Yo lo reforcé aparte con un zip tie, un cincho. Y pues bueno, atrás nada más lleva 2 alambres de unas 3 o 4 pulgadas, que los metemos de la misma forma, pero no hay que doblar. Después, para guiar a las llantas, tenía un poco de manguera pequeña, así que recorté pedazos de unos 5 milímetros, les puse silicón caliente y primero metí una parte para evitar que la llanta pegara con el cuerpo de nuestro go-kart. Y bueno, en el orificio central de nuestras llantas, metemos el alambre, las clavamos a nuestro go-kart y para fijarlas del otro lado ponemos otro tubo con silicón caliente. Después tomé unas terminales que pueden encontrar también abajo en la descripción. Todo lo pueden encontrar abajo en la descripción, porque estas son las terminales de los alerones. Fijarlas es muy sencillo, solamente hacemos un pequeño hoyo, las metemos y se fijan del otro lado con un seguro. Después puse las barras que van de los servos a estas terminales. Después reforcé el motor para que no se moviera y aguantara los golpes, con 2 barras de unos 10 centímetros cada una de fibra. Estas barras las conseguí de un papalote viejo que ya no servía, y pues con ellas podemos reforzar todo nuestro go-kart si queremos. Después fijé el SC, conecté todo al receptor, fijé la batería con velcro. Bueno, de hecho todo lo fijé con velcro. Revisé que todo funcionara como debe, es decir, que los alerones, el timón y el motor respondieran con el radio. Le puse la hélice y pues a probarlo. A ver, vamos a darle una vuelta. A ver qué tal.
una vuelta en el piso. Vamos a ver qué le pasó. Ojalá y no se haya roto. ¡Ah! Sigue entero, parece ser. Está entero. Ven conmigo. ¡Se le salió una llanta! Vamos a ver. Muy bien, señores, pues ahí está este go-kart volador. La verdad es que está bastante divertido. Le hice algunas modificaciones. Por ejemplo, en la parte de las llantas utilicé corcholatas de plástico para reforzarlas y que no se vencieran y girara más suave. Todo sigue siendo de foamboard menos las orillas. Las orillas son de Coroplast, el que había utilizado en el aerodeslizador. Y pues bueno, es lo único que le he cambiado. Voy a terminar de armarlo y pues voy a seguir jugando con él porque está bastante divertido. Funciona como un carro de control remoto. La dirección se controla con el timón, con esta parte de acá. Y cuando está en el aire, lo que utilizamos son estos alerones de aquí. Prácticamente son las mismas partes que utilizamos en el aerodeslizador. Aquí utilizamos tres servos, un motor. Ahí eran dos motores, un servo. Lo que quiero que entiendan es que podemos armar prácticamente lo que sea con todas estas piezas de radio control. Todas las van a poder encontrar ahí abajo en la descripción. Y si tienen dudas de cómo armar estas cosas, cómo funcionan, cómo se conectan, vayan a checar mi canal de drones que se llama Dronepedia, que van a poder encontrar por acá arriba. Y ahí explico sobre los motores, los controladores de velocidad, etc. La verdad es que es bastante sencillo de hacer. Solamente hay que saber qué comprar. Y como les decía, todo eso lo van a poder encontrar allá abajo en la descripción. Muy bien, señores, pues cuéntenme abajo en los comentarios qué les pareció. Si tienen alguna duda, por favor, déjenmela también ahí abajo. Y pues bueno, recuerden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de lo que estoy haciendo. Ahí subo actualizaciones cuando estoy haciendo esto antes de que salga el video en el canal de Nada Que Hacer. Entonces vayan a checar porque todos los días publico cosas muy interesantes. Recuerden que esto es Nada Que Hacer y nos vemos en la próxima.